Ich stelle fest, es war eine gute Idee, Ihnen zu sagen, dass Sie sich bitte erst einmal hinsetzen. Ich habe noch nie jemanden so schön aufstehen sehen. Herr Präsident, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Freunde der Freiheit. Wir leben in einer Zeit, in der unmengen von menschen sehr sehr große ängste haben depressionen überall irgendetwas läuft schief insbesondere in der westlichen welt und es gibt nach unserer überzeugung nach der hayekianischen überzeugung eine hoffnung eine hoffnung für viele gesellschaften und das ist die hoffnung die die österreichische schule der nationalökonomie bringen kann die austrian economy und wir haben ein Stück Weltgeschichte erlebt im vergangenen Dezember, als das erste Mal ein Vertreter dieser österreichischen Nationalökonomie zum Präsidenten eines großen Landes gewählt worden ist. Und dieses Stück Weltgeschichte hat die Hayek-Gesellschaft nach Deutschland holen dürfen. Willkommen, Präsident Javier Milley. -Enoy. Was viele von Ihnen nicht wissen, aber was unbedingt berichtenswürdig ist, ist Folgendes. Nachdem der Vorstand der Hayek-Gesellschaft beschlossen hatte, Javier Melay die Hayek-Medaille anzutragen, hat es eine Organisation gebraucht, um ihn nach Deutschland zu holen. Und am Beginn dieser Organisation stand ein einziges Telefonat. Ein einziges Telefonat mit, wenn ich so sagen darf, meinem Freund Philipp Bargus. Ich habe ihn angerufen, können wir das klären? Und er hat es gemacht. Philipp Bargus, ganz herzlichen Dank. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich in der Lage bin, von Präsident und Professor Javier Milley, und ich komme nach Hamburg und treffe eine Gruppe von Menschen in einem so schönen Raum, dass ich mir die Frage stelle: Mit wem habe ich es zu tun? Wer sind diese Menschen? Und ich fürchte, ich muss die Botschaft bringen, dass es nicht die allerbeste Idee ist, derzeit in der deutschen Presse zu lesen, was das für eine Gesellschaft ist. Weil die deutsche Presse möglicherweise noch nicht hundertprozentig richtig abbildet, was die Haie Gesellschaft und was Austrian Economics sind. Sie sind in einem Kreise von Menschen, die fest verbunden sind mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, fest verbunden sind mit Nichtaggression, fest verbunden sind mit konsensualen Verträgen, fest verbunden sind mit Anti-Autoritarismus. Und die sich von allem abgrenzen, was Menschen leiden lässt und hilft, Menschen zu quälen. Willkommen in diesem Kreis. Bevor nun Stefan Kurz seine Laudatio halten wird, wir dann anschließend die Preisverleihung hier auf der Bühne vornehmen und wir dann anschließend Worte hören von Javier Millay. Noch eine kleine letzte Bemerkung von meiner Seite. Ich habe in den letzten Tagen so viel Post bekommen und Anrufe wie selten in meinem Leben. Und es ist nicht so, dass ich wenig Post bekomme. Und was dominiert, ist nicht nur die Neugier auf Javier Millay von ganz einer Seite des Spektrums zu dem anderen Spektrum, sondern vor allem eine sehr sehr große Sympathie und Empathie für das, was Javier Milei in Argentinien tut. Und das drückt sich daraus darin aus, dass mir Menschen Geschenke mit auf den Weg gegeben haben und gesagt haben, bitte Carlos, gib das Javier Milei. Ihr Konsulat wird feststellen, da sind Geschenke, auch wenn es nur kleine sind. Was mich am allermeisten angerührt hat und was, glaube ich, eine Vorstellung davon gibt, was der Blick auf Javier Melay ist und die emotionale Beteiligung eine E-Mail hat mich ganz besonders berührt von einem Mann, der hier in Hamburg wohnt und der mir wirklich geschrieben hat, er biete an, in Hamburg das sei sein Beruf Fahrradtouren zu veranstalten, und er hat gesagt, wenn Präsident Millet in Hamburg ist und er hat Lust, eine Fahrradtour zu machen, dann sagen Sie mir bitte Bescheid, ich biete an, ihm die Stadt auf dem Fahrrad zu zeigen. Ich finde, das ist eine so schöne Geschichte, die zeigt, welche Emotionen sind, aber gleichzeitig ist es auch eine Geschichte, die zeigt, welche Verantwortung auf jemandem lastet, in den all das hineinprojiziert wird. Ich wünsche Ihnen sehr viel Glück persönlich und freue mich jetzt auf eine wunderbare Laudatio von meinem Freund Stefan Kurz. Danke fürs. Sehr geehrter Herr Staatspräsident, sehr geehrte Frau Karina Millet, liebe Freunde der Freiheit, meine Damen und Herren. Es ist mir eine überaus große Freude, Ihnen Herr Präsident, heute mit der Haik-Medaille die höchste Auszeichnung unserer Gesellschaft verleihen zu können. Sie gehören zu jenen seltenen politischen Bahnbrechern, die glücklicherweise zuweilen in höchster Not auftauchen, um einem ökonomischen und dabei meist auch gesellschaftlich zerrütteten Land die Chance zu geben, aus den Sackgassen herauszufinden, in die sie die Blockaden des Interventionismus geführt haben. Sie stehen für einen grundlegenden Kurswechsel, ohne populistische Versprechungen auf billige Lösungen, ohne Rückgriff auf das süße Gift von staatlicher Steuerungsillusion, ohne die paternalistische Attitüde eines immer weiter wuchernden Wohlstand, Wohlfahrtsstaats, der am Ende nur das wachsende Elend verwaltet. Sie tun es stattdessen, indem sie die Fesseln lösen die die Menschen daran hindern, sich selbst zu helfen. Sie geben ihren Landsleuten das Selbstvertrauen zurück und genau das macht ihnen Hoffnung. Und ich will sagen, berechtigte Hoffnung. Sie muten ihren Mitbürgern viel zu und gerade dadurch machen sie ihnen Mut. Um es in ihren eigenen Worten zu sagen, sie wollen nicht Schafe führen, sondern Löwen wecken sie sind ein ausgezeichneter kenner der austrian economics der markantesten liberalen denktradition die als wissenschaft vom menschlichen handeln ökonomische analysen zugleich sozialphilosophisch einbettet. ihre intellektuellen helden sind mit hayek mises rothbard zugleich die prägnantesten köpfe dieses erkenntnisprogramms. ein programm das keine abgeschlossene Konserve darstellt, die schon auf alle Fragen feste Antworten hätte. Aber eben ein Programm, das die richtigen Fragen stellt und die Voraussetzungen klar herausarbeitet, damit sich anonyme Großgesellschaften gedeihlich entwickeln können. Und die zugleich nicht nur nachzuweisen vermag, sondern sogar voraussagen konnte, warum der konstruktivistische Ansatz der verschiedenen kollektivistischen Gesellschaftsentwürfe am Ende immer wieder nur sozioökonomisches Chaos hinterlassen hat. Argentinien, ihr Land, ist nur eines in einer sehr langen Reihe gescheiterter interventionistischer Großexperimente. Es ist ein Glücksfall für ihr Land, dass an der Spitze nun jemand steht, der ökonomische Zusammenhänge versteht. Damit können Sie besser abschätzen als ökonomische Laien, welche Kompromisse noch verantwortbar sind, ohne den Reformprozess insgesamt zu gefährden und welche nicht. Sie sind kein Populist, sondern ein Popularisierer freiheitlich marktwirtschaftlicher Ideen. Während die einfachen Antworten des Populismus zerbröseln, sobald man genauer darüber nachdenkt, ist bei Ihrem Programm genau umgekehrt. Es erschließt sich erst, wenn man ihm tiefschürfender auf den Grund geht. Sie tun es auf ihre ganz eigene Weise. Authentizität ist unbezahlbar und deshalb auch nicht käuflich. Sie mögen politisch inkorrekt sein, aber vor allem sind sie politisch kohärent. Wohl kaum jemand aus dem liberal-libertären und liberal-konservativen Lager hätte erwartet, dass durch die demokratische Abstimmung des argentinischen Volkes ein Mann wie Sie nicht nur mit knapper, sondern deutlicher Mehrheit an die Spitze des Staates gelangen konnte. Allein das verdient bereits höchste Anerkennung, unabhängig davon, ob und inwieweit sich Ihr sehr ambitioniertes, ja revolutionäres Programm der Entstaatlichung, also insbesondere Entbürokratisierung, Deregulierung, Privatisierung durchsetzen kann. Die Auseinandersetzung, die Sie führen, spielt sich nicht nur auf der ökonomischen, sondern auch auf der kulturellen Ebene ab. Ihr Hauptgegner heißt Kulturmarxismus. Der rein ökonomische Sozialismus eines Karl Marx hat sich längst theoretisch und praktisch erledigt. Das haben auch die Marxisten zähneknirschend eingesehen. Heute kommt er im Gewand eines elitären Kollektivismus daher, der immer neue Opfergruppen erfindet, deren angebliche Befreiung eine staatlich gelenkte Gesellschaftstransformation rechtfertigen soll. Nachdem die Arbeiterschaft nun als Mündel ausgedient hat, die Arbeiter wollten schlicht nicht vom Kapitalismus befreit werden, sondern lieber den von ihm hervorgebrachten Massenwohlstand genießen geraten jetzt neue vermeintliche Unterdrücker und Unterdrückte ins Visier der Sozialingenieure. Und dieser Konflikt wird mit drastischen Mitteln geschürt, indem alle möglichen gesellschaftlichen Institutionen okkupiert und bis ins Privatleben hinein politisiert werden. Dies erst schafft die Atmosphäre, die feindselig ist gegen eine freiheitliche Gesellschaftsordnung, die auf Eigeninitiative und Selbstverantwortung setzt. Und sind die Menschen erst entmündigt, braucht es alsbald einen Vormund, zu dem sich die selbsternannten Befreier nur zu gerne aufspielen. Dieser Anti-Individualismus degradiert Menschen zu bloßen Trägern von Gruppenmerkmalen, statt ihre individuelle Persönlichkeit als das anzuerkennen, was sie ist. Einmalig, kostbar, unantastbar. Erst sie verleiht der menschlichen Existenz ihre Würde. Sich nicht auf rein ökonomische Reformen zu beschränken, sondern auch diese vorgelagerten Aspekte immer im Blick zu haben, macht ihr Angebot an die Argentinier nochmals bemerkenswerter. Ob egalitärer Nihilismus. Identitätspolitische Fantastereien, postkolonialistische Irrwege, Radikalfeminismus, Familienfeindlichkeit, demokratieschädliche Cancel-Culture oder rassistischer, nee, nee, rassistischer Antirassismus, man kommt schon durcheinander. Ähm, Sie, gehen, Sie gehen keinem Konflikt aus dem Weg und verteidigen die individuelle Freiheit als Grundlage einer offenen, friedlichen, und prosperierenden Gesellschaft. Was die lautesten Kritiker wohl nie verstehen, nicht in den Zielen Selbstverwirklichung, Frieden und Wohlstand unterscheiden sich die Sozialphilosophien, sondern in ihren Mitteln und leider auch in den Folgen und zwar in existenzieller Weise. Der Sozialismus, so sagen sie zu Recht, ist in der Konsequenz immer und überall ein totalitäres Phänomen. Friedrich August von Hayek schrieb einmal: Was uns heute mangelt, ist eine liberale Utopie, die weder eine bloße Verteidigung des Bestehenden ist, noch einfach als verwässerter Sozialismus erscheint, die weder die Empfindlichkeiten der Interessengruppen schont, noch glaubt, so praktisch sein zu müssen, dass er sich auf Dinge beschränkt, die heute politisch möglich erscheinen. Was der echte Liberalismus vor allem aus den Erfolgen der Sozialisten lernen muss, ist, dass es der Mut zur Utopie war, der ihnen die Unterstützung der Intellektuellen gewann und damit jenen Einfluss auf die öffentliche Meinung hatte, der schrittweise möglich machte, was eben noch unmöglich schien. Sie, Herr Präsident, haben den Mut zu dieser liberalen Utopie. Und ihre Entschlossenheit im politischen Kampf gezeigt, auch mit dem Symbol der Kettensäge, mit der sie unterwegs sind. Ein drastisches Bild, zugegeben. Aber es gilt ja auch, einen krassen Interventionswust zu stützen. Einen zugewucherten Garten würde man auch nicht mit einem Skalpell lichten wollen. Schon zeigen sich auch erste Erfolge wie der Stopp der galoppierenden Inflation, die drastische Reduktion der Ministerien oder erste Anzeichen neuen Vertrauens in den Standort Argentinien. Ein funktionsfähiges Geld- und Preissystem ist nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts und das haben sie ganz klar erkannt. Um sich dezentral koordinieren zu können, brauchen die Marktakteure Preise als Knappheitssignale schon lenin wusste dass man nur das geldsystem zerstören muss um den kapitalismus zu vernichten. sie drehen diesen destruktiven lehrsatz um und schaffen so die grundlage für ein stabiles währungssystem als voraussetzung für alles andere. ich möchte präsident millet in die reihe der großen liberalen reformer der nachkriegszeit stellen mit ludwig erhard margaret thatcher ronald reagan und den neuseeländischen Reformern wie Roger Douglas, den wir wie auch den ökonomischen Reformer Polens, Leszek Balcerowicz, mit der Hayek-Medaille ausgezeichnet haben. Sie alle haben sich große Verdienste um ihre Länder erworben und sie haben alle aus der Kraft liberaler Ideen geschöpft. Ökonomisch gehen sie an die Ursachen des argentinischen Niedergangs, wie den überbordenden Versorgungsstaat den wirtschaftspolitischen Interventionismus, die ruinöse Finanz- und Geldpolitik. Wie stand Argentinien in der Blütezeit des Kapitalismus da und wie heute? Was für ein Absturz durch Peronismus, Kirchnerismus, gewerkschaftlichen Syndikalismus und so weiter. Die bisherigen liberalen Reformversuche in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts unter Carlos Menem etwa verliefen schließlich im Sand. Der Widerstand der etablierten politischen Kräfte war schließlich zu groß. Nun kommt eben die Kettensäge, der Big Bang, Cold Turkey statt Gradualism. Die Behandlung gleicht einer Chemotherapie, die Nebenwirkungen sind heftig und die Risiken hoch. Keine solche Therapie birgt aber noch größere Gefahren. Vom fortgesetzten Sichtum bis zum Exitus. Das sozioökonomische Pendant zum medizinischen Exitus ist der Exodus. Ein Land ist am Ende, wenn seine Menschen auswandern müssen, weil sie daheim keine Perspektive mehr sehen. Und sie sind gewählt worden von denen, die bleiben wollen. Sie haben in großer Zahl diejenigen für sich gewonnen, die in besonderer Weise auf eine kluge Standortpolitik angewiesen sind, nämlich die Schwächsten in der Gesellschaft. Die Wohlhabenden können das Land verlassen und ihren Reichtum mitnehmen und woanders in der Welt glücklich werden. Alle anderen müssten im Ausland bei Null anfangen. Dass sie im linken Spektrum so viel Kritik auf sich ziehen, mag auch daran liegen, dass sie in Wählerkreisen erfolgreich waren, die diese für sich reklamieren. Wettbewerb ist eben nicht jedermanns Sache. Zu Recht können Sie die Schärfe dieser Kritik umso mehr als Bestätigung Ihrer Politik verbuchen. Wenn ich Ihre Situation mit der Ehrhardt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazidiktatur vergleiche, so gibt es jedenfalls in der Größe der Herausforderung erhebliche Gemeinsamkeiten. Ehrhardt allerdings hatte nicht das Mandat des Volkes, wie Sie. Nur die Rückendeckung der amerikanischen Besatzungsmacht bei der Aufhebung der Preisvorschriften und der Rationierung. Er war für kurze Zeit so etwas wie ein, na, sagen wir, liberaler Wirtschaftsdiktator, ohne demokratisches, ohne demokratisches Mandat, ohne Parlament. Das Volk, an der Spitze die Gewerkschaften, waren damals gegen ihn. Der erste und einzige Generalstreik in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Seine Verbündeten in den bürgerlichen Parteien waren unsicher und halb verzagt. Mit traumwandlerischer Sicherheit hat er die Übergangskrise durchgestanden, bis dann schon bald der Erfolg, das sogenannte Wirtschaftswunder sich einstellte. Wir wissen alle, dass es kein Wunder war. Das deutsche Wunder bestand vielmehr darin, dass ich, sich auf einen marktwirtschaftlichen Weg gemacht zu haben und das in einer Zeit, in der der Mainstream sozialistisch dachte. Für verzagte Pragmatiker und Opportunisten hatte Erhard damals nur Verachtung übrig. Auch Sie haben machtvolle Gegner wie die Gewerkschaften und vor allem die Profiteure des Status Quo, die sich auf Kosten der Allgemeinheit in Staat und Bürokratie eingerichtet haben. Ihr Einsatz für Argentinien strahlt aber auch über die Landesgrenzen hinaus in die Welt. Sie erinnern insbesondere den Westen an die Grundlagen seines Wohlstands und die Prämissen seiner demokratischen Rechtsstaaten, indem sie die Übergriffigkeit staatlicher Zuständigkeiten benennen. Sie mahnen zu Recht an, dass eine Wirtschaftstheorie, die die Rolle des Unternehmertums nicht ins Abseits, sondern in den Mittelpunkt rücken muss, vielerorts fehlt. Weil eine Wirtschaftspolitik, die Marktprozessen grundsätzlich misstraut, keinen Erfolg haben kann. Sie bringen den Kapitalismus aus der Defensive und attackieren direkt die Narrative des Etatismus. Statt sich für Gewinne entschuldigen zu sollen, machen Sie klar, dass erfolgreiche Unternehmer in einer marktwirtschaftlichen Ordnung Schöpfer sind, Wertschöpfer, um im Fachjargon zu bleiben. Sie treten dem grassierenden Missverständnis entgegen, dass der Aufbau von immer mehr Staatlichkeit dem Gemeinwohl dient. Das Gegenteil ist der Fall. Es macht den Staat nur anfälliger dafür, zur Beute von Partikularinteressen zu werden. Kurzum, sie verankern eine pro-freiheitliche Grundhaltung, auch damit sich dauerhaft etwas ändern kann. Sie führen die Liberalen aus ihrer diskursiven Isolation. Ihr Enthusiasmus für die Ideen der Freiheit ist ansteckend. Viva la Libertad. Carajo. Ich kann ich es nicht, aber ich verlese Ihnen den Urkundentext äh, dann auf Deutsch. Der Vorstand der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft verleiht dem argentinischen Staatspräsidenten Javier Gerardo Milei, Buenos Aires, für seinen ambitionierten Anlauf zur marktwirtschaftlichen Sanierung der Republik Argentinien, besonders für den Mut und die Konsequenz seines Ansatzes im Sinne der österreichischen Schule mit dem er der Welt zugleich ein ermutigendes Beispiel für die Kraft freiheitlicher Ideen in einem demokratischen Gemeinwesen gibt, die Friedrich August von Hayek Medaille 2024. Applaus tardes y obviamente si estaría en un típico acto de, de Argentina diría hola a todos <laughs> en primer lugar deseo dar las gracias por, por este reconocimiento a esta lucha que que hemos iniciado hace muchos años y que está dando frutos inesperados. Así es que primero deseo dar las gracias por este reconocimiento a esta tarea que estamos llevando a cabo. Por otra parte, me gustaría contarles acerca de, de mi experiencia, de cómo llegué a las ideas de la libertad porque no es que fui liberal desde el primer momento en rigor igual no me siento mal porque Hayek originalmente era socialista y como bien dice y como bien y como y como bien dice decía Mises que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo y como decía Hayek, si los socialistas suspiran de economía no serían eh, socialistas. Así es que cuando aprendí economía pasé a ser liberal. Pero más en, en la previa yo contaba lo, lo complicado que era para las ideas de la libertad de, eh, en los ámbitos académicos. Seguramente, si ustedes le preguntaran o le preguntan a algún economista de, de alguna universidad pública argentina o también de universidad privada, quién es Ludwig von Mises, le va a contestar que cree que es el 9 de la selección de fútbol de Holanda. Y, y en, ese, en ese ámbito hostiles en el cual los economistas en Argentina nos formamos. Básicamente, eh, la formación que yo recibí originalmente fue una formación de, de lo que se denomina la escuela post-keynesianos, keynesianos tardíos, digo, que son una rama de los keynesianos que tienen algunos tintes hasta cuasi marxistas. En ese sentido... Fui contaminado por un montón de malas ideas, como que es necesaria la intervención del Estado, es necesaria la regulación, los empresarios son villanos y la inflación es multicausal y es culpa de cualquier cosa menos de la emisión monetaria. Y, 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 en, ese, y en ese contexto ese en el que fui formado, es más, cuando tomé mi curso de mi primer curso de crecimiento económico. Básicamente eh, el profesor poco nos enseñó de crecimiento económico y nos enseñó de muchos autores de desarrollo que poco tiene que ver con lo que hoy uno entiende como crecimiento económico. Pero me quedaron algunas marcas de algunos profesores aislados o de leer libros y estudiar hasta las citas o irme, por ejemplo a la biblioteca del Banco Central, que en aquel momento era la biblioteca de economía más grande de la Argentina, y me iba y me encerraba solo a, a leer cosas alternativas a las que me enseñaban en la universidad, y ahí fui, fui conociendo a otros autores. Sin embargo, digamos, tuve esa, esa formación y el, mi primer maestría la hice... Digamos, en economía keynesiana, y ahí fui conociendo las distintas vertientes del keynesianismo. Entonces ya no solo había estudiado los, los keynesianos, digo, los poskeynesianos, estos keynesianos con algunos tintes marxistas, sino que ahí también pasé a estudiar lo que se denomina los keynesianos modelo Forte y también a estudiar... Ya unos keynesianos un poco mejorados, como son el caso de los keynesianos neoclásicos, que es básicamente el tipo de keynesianismo que uno hoy conoce regularmente. Y con ese herramental salí a, a trabajar, a buscar trabajo y a tratar de, de ganarme la vida trabajando como economista. Y la verdad es que era bastante frustrante. Era una concatenación de frustraciones permanentes, todo lo que me pasaba, porque si bien las cosas que decía no desentonaban con lo que decían el resto de los profesionales en Argentina, yo me daba cuenta que era un errador serial, era un pifiador serial, era una máquina de cometer errores y que en realidad teníamos toda una serie de, de, de artilugios para esconder todos esos errores y que siempre digamos, se les cargaba las tintas sobre, por ejemplo, se cargaba mucho las tintas sobre las expectativas, o sea, pero digamos, las expectativas no pueden ser más que el propio modelo. O sea, hay una reflexión de Hayek sobre eso, casi mofándose de, de la forma digamos, de la cual los, las distintas ramas neoclásicas se van justificando. Al mismo tiempo, empecé a dar clases de, de, de microeconomía y eso la verdad que fue una verdadera bendición porque ahí me, me empecé a formar no tanto en el, en el formato de, de, de la macroeconomía convencional, sino empecé a trabajar fuertemente con los microfundamentos. Y cuando ustedes analizan la, la estructura de, de, de un curso de microeconomía, les abre al menos una ventana para que empiecen a, por lo menos a olfatear las ideas de la libertad. Y como dar clases de microeconomía me divertía muchísimo, además me gustaba mucho dar, aparte yo me ocupaba activamente para que el curso... Finalizara con, con equilibrio general, que es el mismo campo de aplicación de la macro, pero con microfundamentos. Estas cosas hoy parecen redundantes. Hace 30 años atrás eh, no era así, el debate era distinto. Piensen que recién, en la década del 90, se, empie, se empieza a trabajar de manera como una macro, microfundamentada e intertemporal de bases, de bases sólidas. Eh, entonces. En este, en este contexto también digamos, fue de muchísima utilidad el, el hecho de trabajar con la microeconomía digamos y eso abría también otras ventanas y ahí digamos, fui perfeccionando mi, mi pensamiento neoclásico, además la, la matemática me resultaba amigable y por lo tanto o sea, iba avanzando de manera confortable, además... La microeconomía me daba muchas herramientas para trabajar, me permitía hacer que mi trabajo fuera muchísimo más divertido, que lo llenara continuamente de microfundamentos, pero también había ahí algunos problemas. Es decir, eh, básicamente una, cuando en la parte uno en general en un curso de micro, en un libro de micro tiene lo que es toda la teoría del consumidor, digamos para derivar la teoría de la demanda, después viene toda la teoría de la firma para derivar la, la oferta, después pasa a las estructuras de mercado, va el caso de la competencia perfecta, que digamos Hayek tiene un excelente punto sobre la crítica a la competencia perfecta. Digo, es, tan, es tan ridículo el modelo de competencia perfecta que no termina viendo, digamos, o sea, los, los agentes son todos precio aceptantes, o sea, tiene un comportamiento básicamente como si no existiera nada, entonces, o sea, es bastante contradictorio. Y a partir de ahí empiezan los fallos de mercado, ya sea las estructuras de mercado concentradas o con, la, con, con su contrapartida técnica, matemática, si ustedes quieren, que es, básicamente, que se definen como no convexidades. Aparece el problema de, de los bienes públicos, de las externalidades, los problemas de información asimétrica, los problemas de falla de coordinación y teoría de los juegos. Y después uno después ya va a, a la parte de equilibrio general. Pero toda esa parte de las fallas de mercado también es un germen muy importante y de hecho es una de las cosas... En las que yo, digamos, en, en mi reciente libro Capitalismo, Socialismo y, Democra y, y La Trampa Neoclásica, ataco de manera directa. Pero más allá de eso, entonces, frente a la frustración que implicaba el trabajo, que solamente podía estar haciendo cosas de microeconomía y. entonces decidí hacer un, una, una segunda maestría una maestría ya no tan basada sobre una escuela de pensamiento, sino una maestría mucho más ecléctica. Y ahí fui conociendo distintas versiones de, para el enfoque. Ahí, digamos, me recrudecí en mi, en mi pensamiento neoclásico. Al mismo tiempo, sentía un profundo desprecio por el Estado pero no tenía la forma de canalizarlo. Es decir, Argentina había, estaba sufriendo los, la parte final de, de, del programa de convertibilidad. Y en ese contexto tenía claro que el, que el Estado no era la solución, que el Estado era el problema, pero las herramientas que tenía no eran, no eran las correctas, y entonces seguía acumulando frustraciones con el herramienta que tenía. Y cuando empecé este, esta segunda maestría, ahí me encontré con, con toda la literatura nueva de, de, del crecimiento económico. Ahí me, me encontré de vuelta con, con algunas de mis, de mis errores de juventud. Porque una de las cosas que me pasó cuando miraba solo los libros de crecimiento económico, en muchos de los libros de crecimiento económico había una cita maravillosa de Robert Lucas Jr., que en paz descanse, que dice, cuando uno empieza a analizar este tipo de cuestiones, el crecimiento económico, las consecuencias sobre el bienestar humano son tan fuertes que uno no puede pensar en ninguna otra cosa. Siendo un joven estudiante de la licenciatura en economía, lo primero que pensé es que, uy, otro profesor que cree que su materia es la más importante de todas. Sin embargo, cuando ya estaba haciendo mi segunda maestría, fue muy revelador eso. Y es así que, que me empecé a involucrar de manera muy activa con los temas de crecimiento económico. Y todo eso me llevó, digamos, no solo a especializarme en crecimiento económico, con y sin dinero, es decir, en el fondo me estaba preparando para saber cómo hacer, para bajar la inflación y cómo hacer crecer a una economía. Que dicho sea de paso por puro orden espontáneo puro, la fuerza del cielo, me pusieron justamente en el país de la inflación y en el país de la decadencia como presidente. Digamos, eso sería un, una, un canto a Adam Smith y también a Hayek que tanto nos enseñó acerca de cómo funciona el sistema de precios. Y en, esa, y en esa lógica, digamos, donde me empecé a especializar en crecimiento, donde leía cuánta cosa del crecimiento económico andaba dando vuelta, me, me involucré muy activamente en todo lo que es la teoría de los ciclos reales, o sea, el Real Business Cycle. Digamos, me gustaba la matemática, me gustaba la estructura, el Estado hacía ruido, por lo tanto. En ese, en ese sentido me sentía muy cómodo, estaba, tenía mejores explicaciones que las de antes. Eran un poco arriesgadas eh, tomárselas eh, al 100%, pero siempre uno podía mejorar un poco la modelación para tratar de explicar las cosas. Pero de ahí que ya me sentía muchísimo más tranquilo, más confortable, más cómodo. Bueno, vino la crisis subprime. Y en ese momento, al llegar la, la, la crisis subprime, y, so, y en especial con los problemas del global imbalance, o sea, del desequilibrio global, y cómo esto impactaba, digamos, en lo que tenía que ver Estados Unidos, China y Europa, y cómo nos avecinábamos a, a una catástrofe similar, como, similar a la Gran Depresión. Eso me obligó a tener que volver a leer a autores como Keynes y a Milton Friedman. Es más, de hecho, la lectura de Keynes, o sea, en mi caso no solo me quedé con leer la, la teoría general, o sea, he leído varios libros sobre, sobre Keynes, pero... Confieso que casi patológicamente la teoría general la leí cinco veces, a punto tal que hasta escribí un libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. O sea, eh, por lo tanto, eso me, me permitió también reconectar con otras partes del debate, y, pero, me sen, pero igual me sentía frustrado y. Una de las cosas que dije, bueno, solamente me voy a dedicar a crecimiento económico, las cosas que digas son válidas en el largo plazo. En cuanto a mi trabajo, utilizo los, 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 los fundamentos micro y basta, y no me hago más problema. Y ahí estaba feliz con el crecimiento económico. Y me quedé ahí haciendo crecimiento económico, me quedé en ese lugar, sin tener que confrontar en el corto plazo, porque ya me había dado cuenta que por todos los lados que andaban dando vueltas disponibles en todos la cosa no funcionaba. Y, y, pero como todas las cosas buenas, en algún momento terminan. Y, y en un momento, cuando me invitan a dar una charla en el, en el World Economic Forum, eh, no, 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 la, no la que hice Lío, sino cuando era más digerible para, para el resto de los humanos, <laughs> eh, entonces me, me invitan a hablar sobre demografía y crecimiento y ahí no tuve mejor idea que empezar a, a revisar eh, el, el trabajo de, de, de Angus Madison y me encontré sus, sus trabajos sobre economías milenarias. Y ahí me encontré con sus estimaciones de población y del PBI per cápita a lo largo de 2.000 años, es decir, desde el año cero de la era cristiana hasta el año 2.000. Y una de las cosas que me rompió los ojos era lo que eh, en la teoría del crecimiento se llama el palo de hockey. Cuando ustedes miran la serie del PBI per cápita desde el año cero hasta el año 2000, ustedes van a ver que el PBI per cápita prácticamente está constante entre el año cero y el año 1800. En rigor solamente sube 40% en el siglo XVI, es decir, justo después del de descubrimiento de América. Pero si ustedes toman eso en esa serie, el PBI per cápita crecía a una tasa del 0,02%. Es decir, que ustedes para duplicar el PBI per cápita necesitaban 3.500 años. Sin embargo, después apareció la revolución industrial y en el siglo XIX la tasa de crecimiento se multiplicó por 33 veces, saltó a 0,66%, donde mucha de, de esa explicación tiene que ver con mejoras sanitarias y también con mejoras en, en la salud de, la, de las personas y, le, y la alimentación. Y cuando ustedes van a, al siglo XX, se produce una nueva aceleración del crecimiento. En la primera mitad del siglo XX, el crecimiento se, se acelera al 1,1%. En la segunda parte del siglo XX se acelera al 2,1% y es más, si ustedes corrigieran por la subestimación de las cuentas nacionales, el crecimiento económico podría estar en torno al 3 o 3,5% per cápita. Es decir, que en los últimos 200 años de esa serie hicimos más, muchísimo más que lo que habíamos hecho en, la, en, en los primeros 1800 de esa serie. Donde ya, como les había dicho, mientras que en la primera parte el crecimiento fue 40%, en la segunda parte, que estamos mencionando, el PBI per cápita se multiplicó por prácticamente 10 veces. Va a ser exactos 8 veces. Y al mismo tiempo, la. No, 9 veces, perdón. Y eh, al mismo tiempo, la, la población se multiplicó por 8 veces. Es decir, que el PBI en los últimos 200 años de esa serie se había multiplicado por 72 veces. Más allá de que uno lo cuente como una historia de progreso y demás, eso para la teoría económica es un problema enorme. Cuando ustedes abordan el instrumental neoclásico, ustedes tienen que se asume la existencia de rendimientos constantes a escala o rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que en la medida que ustedes agregan una unidad de factor, el producto crece, pero crece menos que proporcionalmente. Y ese, ese, ese problema, digamos, cuando ustedes miraban acá, la población se multiplicó por ocho veces y la producción por nueve. Entonces, claramente eso no, no, no tenía sentido. Ahora, la contraparte teórica de esto es que la existencia de rendimientos crecientes implica estructuras concentradas de mercado. Y las estructuras concentradas de mercado, el caso más extremo sería el del monopolio, pero cualquier situación de estructuras de mercados concentradas, implican, desde el punto de vista de la eficiencia paretiana, algo que es malo. Entonces nos encontrábamos con una serie que nos decía, si uno miraba en los microfundamentos, que eso era malo para el bienestar. Y la pregunta era cómo algo que recibió a la población del mundo con un 95% de pobreza extrema y la había llevado en ese momento a niveles en torno al 10%, ¿Cómo podía ser que la teoría económica dijera que eso era malo? Esa situación era, era verdaderamente muy desafiante. Me... La verdad es que, que eso era, era un shock muy fuerte sobre, sobre lo que yo estaba pensando. Es decir, algo que la teoría económica decía que estaba malo, digamos, sacaba gente de la pobreza de manera fabulosa, la calidad de, la, de vida de los seres humanos nunca en la historia de la humanidad fue como la que tenemos ahora. Y, y frente a esa, a esa situación tremenda, una frustración intelectual enorme, empecé a, a buscar respuestas y afortunadamente un, un ex alumno de, de economía matemática que, que había, había trabajado muy bien y yo lo había llevado a trabajar a, a donde yo tenía un empleo formal ese, ese ex alumno mío tenía la costumbre de leer autores austríacos y frente al dilema que, que yo tenía me, me facilitó un artículo, un artículo de Murray Newton Rothbard, que se llama Monopolio y Competencia. Y, y esa fue una experiencia verdaderamente maravillosa, porque es un artículo de 140 hojas, y después de las tres horas que tardé para leerlo, terminé de leer esas 140 hojas y dije. Todo lo que enseñé de estructuras de mercado está todo mal. Es decir, durante 25 años estuve dando clases de estructura de mercado que están mal. Es decir, era una farsa. Y, y el efecto ese fue tan fuerte que. Que le pregunté a, a, a esta persona dónde podía conseguir libros de, de, de estos autores y recuerde que digamos en lo, cuando eh, ustedes iban a estos ámbitos académicos, Ludwig von Mises era el nueve de la selección de, de fútbol de Holanda, entonces era una cosa como media complicada y Entonces eh, le pedí dónde podía comprar ese tipo de libros si no estaban en ningún lado. Y entonces eh, me recomendó una librería que vendía libros de Editorial Unión, donde publica, por ejemplo, el, el profesor Jesús Huerta de Soto, a quien tanto admiro, y otros tantos autores maravillosos. Y entonces fui. Y, y empecé a, a, a comprarme todos los libros que veía me gustaban, y, me lo, y entonces me, los, me, me compré ese día cerca de 20 libros. Y no compré más libros porque no tenía plata. Es eh, si decir, necesitaba la plata para volver en taxi a mi casa. Y dentro de esos libros que compré, compré El hombre, y la economía y el Estado, el tomo 1 y el tomo 2, y compré también el tomo 3, Poder y Mercado que es cuando Murray Newton Rothbard ya se vuelve anarcocapitalista o crea el anarcocapitalismo. Y le pregunté al dueño de la librería si al otro día volvía y entonces eh, me dijo que sí, entonces saqué la cuenta de de cuánto necesitaba para comer, de cuánto necesitaba para los taxis, cuánto ir para al, al trabajo y todo el dinero que me quedaba me lo gasté todo. Y me habré comprado como en esos dos días 50 libros, y así empecé a leer. Y empecé a leer los autores de la escuela austríaca, y fue una, una experiencia maravillosa. O sea, estaba descubriendo un mundo nuevo. Y tengo algunas anécdotas con algunos libros que, que son, son maravillosos, ¿no? Digo, por ejemplo. Uno de esos libros que me compré fue La Acción Humana y yo recuerdo que me senté frente a La Acción Humana, un, una, una edición de tapa dura y me lo leí de punta a punta. No recuerdo, digamos, cuánto tiempo tardé en hacerlo, pero creo que estuve como encerrado dos o tres días eh, hasta que lo terminé de leer y. Solamente me levantaba para comer, ir al baño y llevar a pasear a Conan. Y, y quedé deslumbrado con ese libro. Pero ese libro lo, lo, lo había dejado marcado. Entonces fui y me lo compré de vuelta, pero para tenerlo bien. Pero me di cuenta que quería seguir trabajando con el libro que el otro ya lo había marcado. Entonces dije, bueno, me voy a comprar. O sea, este lo voy a dejar al lado de, del que primero marqué todo, este lo voy a dejar intacto para, en caso de emergencia, rompa el celofán y léalo. Y fui y, y me compré otro más y me lo llevé a la oficina. Entonces, cada vez que estaba aburrido en la oficina, lo que hacía era abrir aleatoriamente cualquier parte del libro de, de Mises, de la acción humana. Y entonces iba donde empezaba ese capítulo y me lo leía todo de vuelta. Y ese proceso lo fui haciendo a lo largo de varios días. Y un día abro y estaba subrayado. Vuelvo a abrir y estaba subrayado. Vuelvo a abrir y estaba subrayado. Bueno, me di cuenta que me había leído por tercera vez La acción humana. Eh, por lo tanto, digamos, Mises es un autor que ha tenido un impacto enorme sobre mí. También leí Socialismo, que también es una obra de arte, Dinero y Crédito Bancario. Eh, hay un libro que es maravilloso que es, y que sirve para entender muchos de los problemas que enfrentamos los liberales, que es la mentalidad anticapitalista y que explica por qué la gente odia el capitalismo de libre empresa. También esto lo complementaba con las clases de Huerta de Soto en, en, en YouTube y empecé a asistir a, a, a círculos de liberales y cuando empecé a leer Hayek me resultaba bastante difícil, pero después con el, con el tiempo lo, lo, lo fui asimilando. Hay libros que me resultaron más fáciles, como el caso de producción y precios, y hay otro, digamos, hay libros que disfruté desde, desde el momento cero como camino de servidumbre, al cual, digamos, en su forma dinámica cito recurrentemente, o eh, lo que tiene que ver el tema de la fatal arrogancia o, lo, o los que son los fundamentos económicos de la libertad, donde hay, ahí está uno de los artículos más Imponentes también, que es el atavismo de la justicia social. Digo, que, que bien le haría a muchos leer ese artículo. Y, y en ese sentido me, me, también, digamos, me involucré mucho leyendo a Rothbard y inexorablemente terminé siendo anarcocapitalista. Y. Y una vez que, que entré, digamos, a leer digamos, a, a Rothbard, a Jesús Huerta del Soto, a Walter Bloch, a hans Gema Hoppe, nada, era un camino de, de ida, no, ya, no, ya no podía volver más. Y, y en el medio empecé a, a aparecer en televisión. Argentina tenía un problema de, de inflación creciente, Argentina de ser el país más rico en el año 1895. Yo estaba cayendo de manera pronunciada estaba, termina cayendo hasta el lugar 140 en el ranking la inflación cada vez era más alta y yo empiezo a participar eh, en programas de televisión defendiendo la ideas de la libertad y la verdad es que al inicio era como era como la película gladiator era era yo contra todos, o sea, y me encontraba contra 15 personas que todas defendían el Estado, el socialismo y todas esas cosas, inexorable. Y además, los kirchneristas eran bastante violentos para debatir. Ellos, digamos, como muchas de la izquierda, básicamente lo que hacen es ponerle cuatro o cinco de los de ellos, y cuando ustedes están tratando de hablar y de hilar un razonamiento, empiezan a hablar encima de uno. Entonces uno se ve forzado a tener que levantar el tono para poder seguir el razonamiento y entonces después me acusaban de estar gritando en los paneles. Digo, lo más interesante que muchos de los que me acusaban eran los liberales de Copetín, que habían hecho del liberalismo una vergüenza y que digamos, las reuniones no, no, no podían llenar un ascensor. Digo, como el chiquitito de acá no, iba a ser sobre... No, ¿cómo es de acá? Y, y bueno, y empecé a, a, a dar esas batallas titánicas en, en la televisión y eso me, me permitió ir ganando popularidad. Y, y en un momento, cuando llegó la, la, la pandemia... Ahí es como que la, la, la sociedad empezó a hacer un clic, porque al estar encerrados se hubo una revalorización de las ideas de la libertad. Mire, les voy a contar una anécdota sobre lo que era ser liberal cuando yo empecé a, a discutir estas cosas en televisión. Un día yo estaba dando clases y, y un alumno viene súper ofuscado porque le le había puesto un cero estaba todo mal lo que había hecho no podía ni siquiera ponerle un uno era, era regalarle nota entonces eh, el muchacho de manera muy violenta viene a gritarme y su insulto es usted es liberal o sea, me, digamos, me insultaba diciendo usted es liberal entonces frente a esa situación le digo dale, animate y repetímelo entonces me dice liberal y yo le dije gracias muchas gracias. Pero sin lugar a dudas con con, con la llegada de, de, de la pandemia el covid y las cuarentenas cavernícolas que se impulsaban desde la Organización Mundial de la Salud y y que Argentina, digamos, adhería fuertemente, hubo toda una reivindicación de, de, de las ideas de la libertad, y pasaron algunas cosas muy interesantes, porque muchos de mis seguidores eran personas jóvenes, es decir, y esto es muy interesante, ¿por qué, digamos, esas personas jóvenes, digamos, tenían tanta afinidad? con lo que yo estaba haciendo. Básicamente eso es porque los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, porque los contenidos los suele fijar el Estado. Entonces eso es lo que hace es marcar la cancha y, y determinada literatura ustedes no puedan acceder porque el Estado trata de bloqueárselos. Es decir, a, a ningún estatista o a ningún, digamos, político le va a gustar que ustedes lean Rothbard, porque, digamos, imagínense que le están torpedeando la fuerte de ingresos y en realidad, como ellos tienen el poder, digamos, el monopolio de la violencia, lo ejercen para que justamente no puedan acceder a esas ideas. Entonces, los jóvenes en ese sentido, además, son... Rebeldes frente al statu quo. El statu quo en Argentina era socialista. Por lo tanto, la rebelión natural de los jóvenes iba a ser hacia el liberalismo. Y por alguna cuestión, digamos, les resultaba agradable lo que, lo que yo hacía, y entonces empezaron a seguirnos. Y durante la pandemia, al quedar esos jóvenes encerrados con sus padres y en algunos casos hasta con sus abuelos, y o con sus abuelos, ellos le empezaron a hablar de mi y, y le hablaban de mi Miren, ustedes, si un, si un programa de televisión no les gusta, pueden hacer zapping. Ahora, si su hijo le dice, quiero que veas a mi quiero que veas a mi no pueden hacer zapping. En algún momento lo iban a lograr. Y lo lograron. Y entonces. Eh, se empezó a, a extender esa, esa situación y empezaron a, a ver videos en los cuales yo hablaba de las ideas de la libertad o presentábamos libros. Además, los libros nosotros los presentábamos con el formato de, de, como si siempre pensábamos en un formato como si fuera a ir a ver un recital de los Rolling Stones, de modo tal que ustedes siempre quisieran volver a verlo. O sea, generar es, es, esa, esa situación. Y por eso es que ustedes, digamos, pueden, pueden ver alguna presentación de un libro mío el, sobre Keynes, y por ejemplo, la gente gritaba: Keynes, sos ladrón, sos ladrón, Keynes, sos ladrón. Eh, y, y cuando. Uno iba avanzando en esto de la, de la, de la pandemia y con la llegada de, del gobierno de, de Alberto Títere Fernández, eh, empiezan a, 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 a implementar todas estas medidas salvajes, liberticidas, y, y en ese contexto... Lo que empieza a ver es un intento de censura. Digamos, hoy un diputado digamos, que se llama Leandro Santoro, que, era, que en ese momento hasta casi se presentaba como eh, eh, casi un vocero no oficial de, de Alberto Fernández, iba a los canales de televisión y pedía abiertamente por la censura de los liberales. Dios, de hecho hay una entrevista en la cual dice, usted le dice al dueño de un medio, ustedes son unos irresponsables. ¿Cómo van a permitir que en el horario central aparezca un loco de pelos largos diciendo que hay que cerrar el Banco Central? Y, y entonces eh, el... Y entonces el, el conductor le dice, bueno, decime quién es. Y es tan cobarde Leandro Santoro que le dice, no, te lo digo fuera del aire. Y lo mismo pasó en otro canal también de corte muy quiserista, la misma situación. Y ahí directamente ya, ya, ni, ya estaban tan, tan, tan cebados en lo que estaban haciendo que directamente... Eh, de, decía que los libertarios éramos un problema, que había que prohibirnos, que había que sacarnos del aire, que no se nos podía dar lugar, que éramos peligrosos. Éramos peligrosos porque estudiamos, leemos. Una cosa verdaderamente impresionante. Y, y frente al avance de la censura, digamos, a nosotros eso nos planteaba un problema. Siempre hablo en, 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 en primera persona del plural porque digamos, todo esto si mi hermana, el jefe, no lo podría haber hecho. Y, sí. y en un momento lo que nosotros veíamos es que si bajábamos la exposición en la televisión, no podíamos vender conferencias afuera y se nos complicaba el ingreso de dólares para gastar. Entonces, frente a esa situación donde veíamos en riesgo nuestros ingresos, o sea, no, no es tan romántico el ingreso mío a la política, eso es lo que quiero decir, eh, nos dimos cuenta que la única forma de cambiar las cosas era meterse y disputar desde adentro. Miren, si ustedes van a ver un partido de fútbol de Argentina, en Argentina es muy lindo. Supongamos la selección argentina y ustedes van a ver las banderas, los cánticos, la forma que la gente se expresa. Ahora, el choripán. Y. Claro, hay que sacárselo de los peronistas. ¿Quién dijo que es solo de los peronistas el choripán? El choripán es de los argentinos. Y, y en ese sentido. El desafío es yo puedo poner el balón en el medio de la cancha y por más que la gente grite, cante y haga cosas hermosas, la pelota no se mueve. La pelota no se mueve. Tiene que entrar alguien y patear. Porque si no, ellos patean y siguen haciendo goles. No les importa que del otro lado no haya nadie. Y es así que nos decidimos meter en política. Y, y una de las cosas que que nos pasó es que vino una persona y nos dijo, bueno, decime si tenés algún esqueleto en el placar. Y con mi hermana nos miramos y dijimos, no. Entonces me dice, no me importa lo que me digas, te voy a investigar. Y entonces después de dos meses esa persona vuelve y me dice, te tengo una noticia buena y una mala. Bueno, como soy un perfeccionista, le dije, primero decime la buena si trabajo sobre la mala. Entonces me dice, la buena es que no te encontramos nada. Dije, ah, pero eso es buenísimo. No, eso también es malo, porque entonces te lo van a inventar. Y como no sabes lo que te van a inventar, es, es un verdadero problema, porque ni siquiera sabemos, digo, porque si tenés un muerto en el placard, digamos, vemos cuando lo sacamos. O sea, ahora no tenés muerto en el placard, te lo van a inventar, no sabes qué te van a inventar, digamos, va a estar complicado. Y vaya que me inventaron un montón de muertos en el placard. Digo, debo tener un cementerio dando vuelta a mi alrededor. Y... Y me acuerdo que cuando empezamos ese, ese proceso, primero nos dijeron que, que no íbamos a poder formar partido, y formamos partido. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar las pasos, que es un mínimo de 2%, y las pasamos. Y nos se habían dicho que no podíamos sacar más que el 5% de los votos que de ni de casualidad iba a poder llegar a ser diputado, que, la, que íbamos a perder contra el voto en blanco, que íbamos a perder contra la izquierda. Y, y la verdad es que estaba, estaba pasando algo interesante. Eh, en ese momento, la, la doctora Patricia Bullrich, con quien yo después competí en la presidencial, y hoy estoy orgulloso de que sea mi ministra de Seguridad, que está poniendo de rodillas a los malditos delincuentes, mientras que tras que todos me subestimaban, ella dijo algo muy interesante y les va a resultar lindo, digamos, el comentario, porque dice: miren, habría que prestarle un poco más de atención porque que alguien se ponga a hablar frente a mil, a 20.000 personas de Hayek no es algo normal. Es decir, entonces, yo, evidentemente algo estaba pasando. Eh, y no solo eso, sino que además en, en nuestros actos, una de las cosas más atípicas era que se vendían libros, y todos libros de la escuela austríaca. Pero no solo eso, sino que. Eh, Además, como parte de la campaña, a mi hermana en un momento se le ocurrió es, si todos me valoraban como docente, ir y dar clases en las plazas. Y entonces íbamos a dar clases en las plazas. Y la verdad es que contra todo pronóstico terminamos sacando 17% de los votos y logramos dos bancas para diputados nacionales. Mi compañera de fórmula, Victoria Villarroel, desde ese momento está junto a mí. Y logramos cinco bancas de legisladores. Y cuando, y cuando asumimos, recuerdo que un periodista muy grosero del de de canal de Diputados TV me dijo, pero ustedes van a ser dos diputados en 257, no van a poder hacer nada, porque son insignificantes dentro de la Cámara. Y en ese momento, justo para esa parte del año, que es en torno a, a, a mediados de diciembre, o sea, la, las asunciones son el 10 de diciembre, es la fiesta de, de Hanukkah eh, para, eh, en el calendario judío. Y la fiesta de Hanukkah rememora, recuerda, digamos, la, la proeza de los macabeos para recuperar el templo y dice, hay una frase muy interesante que dice, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de, de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y eso después se convirtió en nuestro eslogan, las fuerzas del cielo. Porque íbamos a pelear contra enormes adversidades y, y entonces la, la historia de los macabeos nos nos encendía y nos daba ganas de, de seguir peleando. Y, y es más, digamos, eh, como hombre de fe también, digamos, era como una historia de David y Goliat. Pero si ustedes leen Nietzsche, dice que en realidad uno cree que David era el débil y que Goliat era el fuerte. Y lo que dice Nietzsche es que no, están equivocados, el fuerte era David porque de su lado tenía el creador. Así es que con esa fe es que nosotros empezamos a avanzar fuertemente y ahí se, se, se le ocurre una idea maravillosa nuevamente a mi hermana, el jefe, porque como liberal no podía, como liberal libertario, anarcocapitalista, no no podía cobrar mi sueldo porque ese sueldo está tomado de impuestos que se pagan coactivamente, por lo tanto, o sea, para mí representaba una contradicción, o sea, no podía eh, no podía resolver esa situación. Yo no estoy diciendo que todos tienen que elegir eso, digamos, o sea, pero justo yo, digamos, anarcocapitalista, no, 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 no mapeaba eso. Entonces estaba bien ir, a, estaba bien en convertirme en el topo del sistema, romper el sistema desde adentro, pero cobrar no, no mapeaba. Y en ese en ese sentido a mi hermana se le ocurrió una idea genial que fue la de sortear la dieta. Porque si lo hacíamos a dedo, digamos, éramos como cualquier otro político que hacía populismo. Digamos si lo hacíamos a dedo, entonces esto digamos, directamente lo determinaba el azar. Y cuando nosotros hicimos eso, hicimos ese sorteo en la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad turística argentina. Se convocaron cerca de 10.000 personas, vinieron a, a eso, y, y, en ese, y en ese contexto hicimos. Eh, sí. Hicimos el sorteo de la dieta, y fue tapa en más de 30 diarios de países muy importantes en el mundo. Y entonces ahí dijimos. Acá hay algo. O sea, descubrimos que había una oportunidad de, de, de ir por algo más grande y nos involucramos en la, en la carrera electoral. Digo, creo que ya es historia conocida y, y llegamos a, al balotage, Ganamos en segunda vuelta con una amplia diferencia y nos encontramos con con una economía básicamente destruida. Es decir, pero nosotros nunca lloramos o lamentamos de lo que heredamos, porque también hay que decir esto, las condiciones bajo las cuales un liberal libertario de las características que yo tengo llegué a ser presidente, era obvio que no iba a ser el jardín del Edén. Eh, y en ese sentido, nos, nos, cuando llegamos... Nos encontramos con la inflación mayorista corriendo un ritmo anual del 17.000%, que hoy, digamos, la inflación mayorista digamos, viene bajando al 50. Sigue siendo un número espantosamente alto, pero desde 17.000 a 50 hay un mérito enorme. Al mismo tiempo, nos encontramos con un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Y nosotros hablábamos de la motosierra, pero decían que era imposible hacer el ajuste que nosotros planteábamos. Decían que, como mucho, se podía hacer un ajuste de un punto del PBI en el Tesoro y que, bueno, lo del Banco Central se iba a arreglar. Yo quisiera saber cómo se iba a arreglar si el gobierno anterior además nos había dejado cuatro bases monetarias venciendo a un día al momento de asumir, o con 50 mil millones de, de millones de dólares de deuda contra importadores, 15 mil millones de dólares de deuda contra dividendos, 90 mil millones de dólares expresados en pesos de vencimiento de deuda, 25 mil millones de dólares de vencimiento de deuda externa cuando... Digamos, se nos había caído el acuerdo con el fondo Monetario internacional y nosotros decidimos emprender un ajuste y hoy les digo que a seis meses de haber asumido hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia Argentina hemos ajustado 15 puntos del Pbi. Y no solo que estamos doblegando la inflación, hoy la inflación mensual viene viajando a un ritmo aproximadamente del 3,5%, pero nosotros tenemos un, un sistema de devaluaciones del tipo de cambio del 2%, con lo cual la verdadera inflación en Argentina viene corriendo en torno al 1,5%. Y esto es muy importante también porque frente a otros casos de estabilización, nosotros no tuvimos que ir a la hiperinflación previa para que se licúen los saldos reales. Nosotros no expropiamos, es decir, no hubo una suerte de plan Bonex donde se robó a los, a los depositantes y se violentó el derecho a propiedad. Nosotros no hicimos controles de precios, ni directos ni inducidos, y tampoco fijamos el tipo de cambio. Es decir, lo estamos logrando. En un contexto de plena libertad y de recomposición de precios relativos. Y de vuelta, los números son verdaderamente impresionantes. Obviamente que esto digamos, no iba a ser libre de costos, y... pero nosotros eso se lo dijimos siempre en la cara a la gente. Les dijimos que no hay plata, le dijimos que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos, iban a empezar a haber buenos resultados. Y a diferencia de lo que nosotros creíamos, la verdad es que la respuesta está siendo mucho más rápida de lo que imaginábamos. Si bien el primer trimestre fue muy dura la caída, la forma en la cual diseñamos el programa fue, hizo que fuera menos de la mitad de lo que fue la caída del peor momento del 2002, que fue del 16%. Y, y lo que se empieza a ver... Los primeros indicadores que tienen que ver con el mes de abril y mayo es que empieza a haber recuperación. Es decir, los datos contra el año anterior son negativos, pero cuando uno mira el mes, sobre, el mes contra mes desestacionalizado, empieza a haber crecimiento, empieza a haber signos de recuperación. De hecho, los índices de difusión, que miden la cantidad de, de, de sectores que están empujando positivamente, ya han pasado hace dos meses el 50% y, los, y ya van dos meses seguidos donde el indicador líder, que es el que anticipa lo que va a pasar con la actividad económica, está, está recuperándose. Por lo tanto, no solo hemos dado la, la, la batalla cultural, sino que ahora la estamos llevando a cabo en los hechos y el motivo por el cual los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo la mentira. Y finalmente, quiero dejar algunas reflexiones. Una es que defiendan las ideas con pasión y crean en las ideas porque funcionan. Nosotros no solo es que la política no nos acompañó en estos primeros meses de gestión, porque no nos votó ninguna ley, no nos sacó ninguna ley. Fue una máquina de impedir todo el tiempo. Es decir, no es que no solo no ayudaron, sino que además desde el primer momento intentaron hacer un golpe de Estado. Y a pesar de todos los las trabas, todos los intentos de desestabilización, todos los ataques que hemos recibido, estamos saliendo, estamos siendo exitosos en controlar la inflación y está la actividad re recuperándose. Es decir, las ideas son tan fuertes, tan fuertes, que aún toda la casta política, la peor parte de la política argentina, toda en contra y tratando de impedir que se ha llevado distintos gobiernos a lo largo de la historia. Les estamos ganando gracias a las ideas de la libertad. Y finalmente, previo a... A, a viajar, digamos, ya está por salir lo que se llama la ley de bases. Eh, para que se den una idea, la, la reforma estructural más grande que se hizo Argentina fue en la década del 90 en el gobierno de Menem. Y esa ley bases, que ha sido mutilada en parte por la política, así como está hoy, es cinco veces más grande que la reforma de Menem. Y si ustedes toman el decreto de necesidad y urgencia que todavía está vigente, las reformas estructurales que hemos hecho son ocho veces más grandes que la que hizo en Menem, y que podrían haber salido en el primer mes, pero bueno, están saliendo ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque esto implicaría que Argentina daría un salto en libertad económica, en el índice de libertad económica de 90 puestos. Es decir, que Argentina pasaría a tener niveles de libertad económica muy parecidos a los que tiene, por ejemplo, Alemania o Francia. Y, pero nosotros queremos más libertad económica. Entonces, un benchmark es, por ejemplo, Irlanda. Irlanda, el país con mayor libertad económica del mundo, a pesar de que ahora está teniendo retrocesos. Y que un país que debe ser el país más miserable de Europa en 35 años... Digamos, hoy tiene un PIB per cápita que es 50% mayor que el de Estados Unidos, entonces ese sería un lindo benchmark. Pero no solo nosotros tenemos estas 800 reformas estructurales ya en la mesa, sino que además tenemos 3.200 más sí. pendientes. Por lo tanto, no solo que queremos aspirar a la libertad económica de Irlanda, Por lo tanto, no es que estemos aspirando a la libertad económica de Irlanda, sino que estamos aspirando a ser el país más libre del planeta y que eso sea una fuente de prosperidad para todos los argentinos y un excelente ejemplo para el mundo para saber que las ideas de la libertad funcionan. Así que muchísimas gracias y viva la libertad, carajo!